No sigas por ahí, Isaac. Tienes un futuro. Todos lo tenemos. Déjame en paz, Danik. Puedes volver a verlos, Isaac. A todos los que has perdido por el camino. Un futuro sin remordimientos. Yo no tengo remordimientos, Danik. De una forma u otra, todo acabará pronto. ¡Isaac! Thank you.
Sé que crees que haces lo correcto, pero te equivocas, Isaac. Tienes que dejar que desactive la máquina. Han llegado mis refuerzos. Con una gran sorpresa. Si lo quieres, tendrás que encontrarme. No hace falta. Te diriges a la máquina. Y cuando llegues, te estaré esperando. ¡Ahí! ¡Mira! ¡Uy, cabrón! ¡Tiene estabilización! Tres estatuas, tres inscripciones. ¿Cuál es el último paso? Thank you.
Vale, Carver. Acaba de abrirse otra puerta. Tenemos que estar cerca del centro de control. Hemos hecho todo lo que Serrano mencionó. Voy a entrar. Oh. Vaya, me he destrozado la rodilla. Supongo que Mahat ya se habrá hecho con el códice y este lugar quedará enterrado como todo lo demás. Una vez le dije a mi profesor de la universidad que quería estudiar xenoarqueología. Se rió en mis narices. No hay nada que estudiar, dijo. Es todo espacio muerto. No hay vida alienígena en el universo. De cierto modo, tenía razón. No hay vida más allá de nuestro sistema. Tan solo un rastro de extinción liquidado por las lunas. Y ahora, llama a nuestra puerta. Ahí arriba está la forma de apagar la máquina, pero también de completarla. Apagarla supondrá nuestra extinción, completarla nuestra salvación. Esperaba poder presenciar esa salvación. Habría sido espectacular ver la luna chocar contra el planeta y desaparecer. El último acto de los nativos, el sacrificio que nos salvaría a todos. Pero ahora debo descansar. Tal vez Tim llegue pronto con el códice. No le escuches. Dame el códice y te la devolveré. No, Isaac, sabes lo que hay en juego. Vamos a calmarnos, ¿vale, Danik? ¡Dame el códice! ¡O me la cargo! ¡No! Isaac, ¿qué haces? Tienes otra oportunidad. Si apaga la máquina, moriremos. ¿Ella? ¿Nosotros? Todos. No lo veas todo negro, Isaac. Se puede hacer lo correcto. Lo logré. Por fin lo logré. La oscuridad llegó a su fin. ¡Que empiece la evolución! Acabe con esto. Todo se derrumbará. Todo. Tienes que irte. ¡No! Volved los dos al espacio de la Tierra. Contad lo que encontramos. Yo me quedo. No tengo nada. No puedes pararla, Carver. No sin mí. Soy el Matefigies, ¿recuerdas? Isaac. Le di la espalda al mundo porque tenía miedo de hacer lo correcto. Eli. Ya no tengo. Allí hay un transbordador. Quiero que subas a él y vuelvas a casa. No vuelvas a buscarme. Ambos sabemos que no volveré a casa. ¡Vete!